De regreso en T13 Noticias y continuamos con la información. Y es que fue hallado culpable por intentar sobornar a una magistrada y hoy un tribunal lo condenó a más de 13 años de prisión. Hablamos de un expresidente del Congreso de la República que perdió la batalla. Nunca, nunca le ofrecí nada a la magistrada. Durante el proceso aseguró ser inocente y en reiteradas ocasiones señaló que nunca hubo tráfico de influencias y explica por qué. Nunca le prometí nada a la magistrada y para que exista cohecho activo tiene que haber cohecho pasivo. Si no lo saben los juristas, hay que explicarle. Alguien tiene que dar y otro tiene que recibir. Yo no recibí nada a la magistrada. Si a la magistrada yo la hubiera presionado, ella hubiera votado a favor del amparo provisional. Al contrario, ella votó en contra del amparo provisional. Pese a estos argumentos, la jueza del Tribunal Quinto de Sentencia Penal dictó sentencia condenatoria. Es decir que, conforme a los elementos que encuadran o contenidos en este tipo penal de tráfico de influencias para esta juzgadora, pues definitivamente a través de los medios de prueba que se han aportado, han quedado debidamente establecidos. Gudy Rivera Estrada, expresidente y exdiputado del Congreso de la República, deberá cumplir la condena de 13 años de prisión. La razón, intentar influir en la exmagistrada Claudia Escobar para evitar la suspensión de Roxana Valdetti como secretaria general del Partido Patriota en 2014. Sigo creyendo en la justicia, lamentablemente la forma que se está impartiendo, ustedes se pudieron dar cuenta. Aquí, a la hora de leer el informe de la señora juez, nunca leyó todas las pruebas que presentó la defensa. Como que si no hubiera existido defensa. Entonces en lugar de ser un tribunal, más bien parecía que desde el momento que yo estaba sentado aquí, ya había sido condenado. Además de Rivera, fue sentenciado el abogado Vernon González a 5 años de prisión conmutables.